Buenas, ¿cómo están? Disculpen si se escucha un ruido fuerte, lo que pasa es que hay viento afuera, pero yo ya no quería esperar para grabar este video. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes mi nuevo proyecto que voy a iniciar de esmaltes. Esta es la primera vez que hago un proyecto de esmaltes, pero me inspiré mucho en Silvi del canal Silvia Dash. Ella se terminó una cantidad exorbitante de esmaltes entre este año y el pasado, así que yo quiero hacer, no digo lo mismo, pero por lo menos quiero intentar terminarme o avanzarle a mis esmaltes. Si ya vieron mi video del inventario de maquillaje, ahí también incluí lo que eran esmaltes de uñas y tengo en total 21 esmaltes de uñas en mi colección. No los tengo todos conmigo, por eso no puedo mostrárselos, pero por lo menos les voy a estar explicando de qué va este proyecto, que va a tener tres simples reglas, y no les dije, pero se llamaba Proyecto de Esmaltes 2024, o sea, me rompí la cabeza. Bueno, este proyecto va a consistir en utilizar básicamente mis esmaltes un total de 8 veces cada uno, que yo creo que son un montón de veces igual, considerando que no me pinto tanto las uñas y que tengo 21 esmaltes, o sea, es un montón para la cantidad de usos que planeo darles. No es obligatorio llevar esa meta, pero lo importante es que use cada uno de ellos, porque si no uso alguno en lo que va del año, lo voy a sacar de mi colección. Porque como les dije, ya no me pinto tanto, entonces ¿para qué voy a tener tanto si no lo ocupo? Y es básicamente un método para monitorear la clase de colores que me gustan también, así que bueno, les voy a enseñar rápidamente en mi cuadernito oficial de Project Pan cómo voy a llevar los conteos. Acá, como ven, ya lo estuve haciendo en lo que va enero. Y básicamente la idea es colorear todos estos cuadritos. Y no sé si este va a ser un proyecto que lleve actualización. Lo más probable es que no, porque como les digo, no me pinto tanto. Pero si considero que tengo avances considerables o que se me termina alguno en el camino, lo voy a hacer. Pero yo creo que este proyecto va a tener solo un inicio y un final. Ya me dirán ustedes si quieren ver actualizaciones. La verdad es que no van a ser mensuales ni en pedo porque no me pinto tanto las uñas de nuevo. Quiero recalcar eso para acordarme de comprar solo los colores que me gustan, si es que planeo comprar esmaltes, pero yo creo que por este año solamente me voy a enfocar en usar los que ya tengo. Tengo 200 mil millones de nudes, que honestamente no necesito tantos. Y quisiera, sí, algunos colores puntuales como así los pasteles, me gustan mucho. O si no, algún color aceituna o colores muy específicos de última que no tenga. Pero nudes ya no quiero más. Y tampoco esmaltes rosados porque tengo un montón, ni rojos. Así que bueno, eso es todo lo que les quería comentar. Este es un video cortito de introducción a este proyecto, porque seguro el siguiente video que vean va a ser de este cuadernito, entonces ya les quería advertir que inicié este proyecto para que no se sorprendan después cuando vean las anotaciones. Y eso es todo, gracias por verme y nos vemos en el siguiente.